Hola, mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo lo que va a pasar en el nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Sí, me teñí el pelo de blanco. Me lo quería teñir y por fin lo tengo. Bueno, en fin. Quiero decirles que antes de empezar con el capítulo, voy a estar censurando muchas partes por la política de YouTube para que no me pongan logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen que no es error del video. Soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. También decirles que si lo quieren ver completo, sin reacción, acá abajo hay un botón que dice unirse. Presionan ahí, se unen al canal y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña comunidad, a mi canal de YouTube. Y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando. Así que ya lo saben, entren ahí. Ahora sí, bien, voy a agregar ya el capítulo. No sé dónde lo tengo, creo que es este. Sí, acá está. Este vendría a ser el capítulo. Y voy a subir el volumen y vamos a arrancar. ¡Ay! Se desenfocó. Oh. No me enfoco, maldita sea, necesito enfocarme. A ver ahora. Ahí, ahora sí, vamos a comenzar. Amigos, lo logramos. Gracias a sus donaciones, logramos reunir el dinero para la fundación que ayuda a la reinserción de presos a la sociedad. Interesa, bien, esta chica está haciendo este video para esa fundación, ¿Tienes? pero a ver, me quiero enfocar en otra parte. Este tipo es el tipo que anda con la hermana, bien, y este se termina metiendo con otra. Entonces, esta loca, la de acá, esta no, la hermana de esta, que es la que está por allí atrás, que ahora la voy a enfocar, se quiere hacer las tetas porque ve que la gata que este anda ahora tiene tremendas tetas. ¿Ya nos vamos, amor? Sí. Esta es la nueva chica, ¿ok? Cambió a la hermana por esa, ¿bien? Y cuando esta loca vea que cambió a esa tipa por una que tiene más teta, ella va a querer hacerse las tetas. Igual eso va a ser para más adelante del video, ¿bien? Esta tipa se viene acá al Café del Dicho con su hermana y vamos a ver qué es lo que dice, que no me acuerdo. Además, Iván ya tiene novia. Es que no entiendo cómo me pudo dejar por esa tipa. Sus boobies parecen dos piñatas, está toda inflada. Bueno, ¿y a ti qué? Pero es que ve la diferencia. Ay, no puede ser. Le flashea ahora que él la dejó por las tetas, pero nada que ver. Este tipo que aparece acá atrás es un tipo que estuvo preso, bien, pero ya salió de la cárcel y ya cambió. Y esta empieza a mirar al tipo de arriba para abajo y le hace caras feas. Y esta le termina diciendo a la hermana que se vaya, vean. Sí, yo lo conozco. ¿Y de dónde o qué? Mira, espérame allá adentro, ¿sí? parte, agarra y le dice al loco: ¿qué haces acá? No tengo nada para ofrecerte, porque, a ver, para mí que uno esté de esta forma no significa que ahora te vaya a venir a pedir, no tiene ningún puto sentido. Discúlpala. Es que... Ah, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Ya encontraste trabajo? El tipo lo que está haciendo es buscar trabajo, ¿bien? Y como ha mandado currículum a todos lados y no encuentra trabajo, lo que va a hacer esta chica después es pedirle al padre, pero ya hizo su cartel que dice busco trabajo, ¿bien? Y en fin, después la hermana le empieza a hablar a ella, le dice a ver quién es el tipo, no sé qué, y esta le dice que es un amigo. Eso es ridícula, Verónica. A ver, Jaime necesita ayuda y pues le voy a pedir a mi papá que le dé una chamba. No, 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 ni se te ocurra. Estás loca, Melissa. Oigan, ¿por qué ves? ¿No le puede dar la chamba? Que el tipo haya estado en la cárcel no significa que ahora le vaya a robar al padre. ¿O la cárcel? Sí, pero ya cumplió su condena y cuando salió él ya no decidió volver con sus amigos ni a su vida de antes. Él quiere cambiar, solamente que necesita una chamba. Al parecer el tipo va a cambiar, pero ya no me interesa ver nada de esto, ¿bien? Acá se pone a leer el folleto que dice que quiere buscar trabajo, que no se droga, esto y lo otro, y en fin. Y acá el Tomás le empieza a explicar a la hermana a esta tipa que muchas veces son más malas personas los que parecen buenos que los que en realidad son o parecen malos, ¿no? Pero en fin, bien. Sí, mejor lo platicamos mañana en la oficina, ¿no? Viene la hija, este es el padre, bien, viene la hija a pedirle a él a ver si no le puede dar trabajo a este tipo, pero no le dice nada que el tipo estuvo en la cárcel y la hermana en una parte está escondida atrás de la puerta y escucha cuando la hermana va con el padre para conseguirle trabajo al tipo y esta empieza a decir que estuvo en la cárcel, que no sé qué, y casi lo hace entrar, pero cuando esta tipa dice que estuvo en la cárcel, el padre se arrepiente. Conocido. Es un ladrón que vive en la calle. Lo metieron a la cárcel por robar una casa. Cállate. Melissa, ¿cómo se te ocurre? Bien, y acá cuando él escucha eso, la hija le empieza a decir que definitivamente no, que ese señor no va a trabajar en la casa. Le dice que no y miren, pone, no sé qué es lo que pone acá, creo que es la llave de la caja fuerte, esa llave que tiene ahí, porque tiene una caja fuerte con dinero el tipo. Esta se está mirando las tetas, se quiere hacer las boobies, bien, y acá viene la hermana a decirle a ver por qué hizo lo que hizo. ¿Qué haces? Oye, me cree que sí me voy a operar, ¿eh?
Así Iván se va a volver a fijar en mí. Qué ridícula, qué puta ridícula. De verdad, no puedo creer que tengas que operarte las tetas para que tu ex se venga a fijar en ti. Como si el tener tetas ahora no se diga... ¿Qué tú sos? Ay, wow, la gran cosa, de verdad, no tiene ningún puto sentido. Y acá la hermana le empieza a decir que no tiene puto sentido que se quiera hacer esto y esta la ignora y no le hace caso. Pero de verdad, hay que ser ridícula para hacerte las tetas solo para tratar de recuperar a tu ex. Como si el tener teta vaya a hacer que lo recuperes. De verdad, no. Si tu novio te dejó, me imagino que son por otras cosas, no porque tengas teta. Claro, pero como la novia nueva ahora tiene tetas... ¿Qué te pusiste, payasa? Tú métete en tus cosas, idiota. Perdón, perdón, mejor, a mí nadie me dice idiota. Alejandro, no te atrevas, bórrala, ¡dámela! Saca foto y en fin, esto no es lo que me interesa realmente, bien, vámonos acá. Esta es la madre de ella, que falleció por si acaso, ¿ok? La de la foto esta es la madre, después ya explicaré de qué falleció y todo esto. Acá está el señor buscando trabajo por todos lados y vienen los del dicho y le cuentan que la tipa esta les habló de él y lo que viene es a darle... regalo, le vienen a dar ropa, no sé qué, y le dicen que si quieren se puede ir a cortar el pelo, y entonces le ofrecen eso y se llevan al tipo a cortar el pelo y a cambiarse al dicho para ponerse la ropa nueva que le dieron, ¿bien? Mientras tanto, acá está esta con el padre, vamos a ver qué hacen. Ya le conseguimos empleo al último preso. Muy bien, Melissa, felicidades. Gracias. ¿Alguien quiere algo de la cocina? No, gracias, hija. Ustedes están desayunando y como estos están con el teléfono, el padre los reta, ¿bien? Porque viven con el teléfono. A ver, yo les voy a contar. Acá lo que sucede es que este tipo quiere una moto y se la pide al padre y el padre le va a decir que no porque tiene malas calificaciones. Y después la hija le pide para operarse las tetas, le pide dinero y el padre también le dice que definitivamente no, ¿ok? De verdad. No puedo creer. Entonces después van a hacer algo para esta tratar de conseguir las tetas y este conseguir la moto. Que después van a ver cómo termina. No voy a dar tanto spoiler porque ya me han comentado ahí que está bien que reaccione, pero no voy a adelantarnos. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Bien. ¿Quién se va de viaje? Nadie se va de viaje. A ver, campeón, escucha. A ti te hace falta dinero, te hace falta trabajar. Vente conmigo a la empresa. Así empiezas desde abajo y aprendes el negocio. No, no, papá, ya te dije que no quiero. ¿No quieres? ¿Por qué no quieres? Tú lo que quieres es que tu padre te dé el dinero de arriba y que te compre la moto. Sos un holgazán. Si quieres la moto, andas a ayudar a tu padre a la empresa. De verdad, es tremenda oportunidad. ¿Ok? Ningún padre hoy en día tiene una empresa y te ofrece ahí a trabajar con él para que tengas tu dinero y te compres la moto de verdad. Y no puedo creer que hayas preferido más adelante hacer lo que vas a hacer que haberte ido a trabajar con tu padre. Porque cuando ustedes se enteren lo que este tipo y la propia hija le van a hacer a su propio padre, de verdad van a quedar de caras, ¿ok? O como dicen en México, en shock, o no sé cómo dicen por ahí. Acá decimos de cara cuando una persona queda como que, así como que... De verdad, no te lo puedes creer que haya hecho una cosa, ¿bien? Bien, vamos a ver. Yo quiero pedirte un favorzote. Mira, es que estoy muy triste porque en la prepa me hacen mucha burla. ¿Te hacen burla? ¿Por qué, mi vida? ¿Qué pasa? Empieza a decir que en la prepa le hacen burlas porque no tiene teta y este le explica que eso no es motivo para que se haga las tetas, ¿ok? Y entonces cuando esta le pide el dinero para hacerse las tetas, se lo niega. Otra cosa, de verdad, esta está mintiendo porque ella le está diciendo al padre que quiere ese dinero porque le hacen burla en la escuela y en realidad no es por eso. Ella quiere hacerse las tetas porque así puede recuperar a su ex. De verdad, no tiene ningún puto sentido que quiera recuperar al ex haciéndose las tetas.